contigo. Tengo que lograrlo. Tiene que ser culpa del terestalato de polietileno. Siempre genera conflicto. No se lo pudiera. ¡Lo tengo! ¡Lo logré! ¡Por supuesto! ¿Cómo puede ser tan tonto? Esta es. De todas, esta es la adecuada. Daniel, quiero que lo pruebes. Marico, me van a matar, ya va. Pruébalo. Creo que me digas qué tal. Marico, ¿qué es esto, loco? Pues... Nada me sirve. Tenía que seguir intentándolo para perder mi tiempo. Daniel, pensé que estaba horrible. Sí, pero es gratis. No. Ay, marico, me morí. ¿Qué hacen becerras? En realidad es algo bastante complicado como para que tu mente subdesarrollada lo entienda. Pero estoy trabajando para crear una vida mejor a la Coca-Cola. ¿Ah, sí? Y vas muy mal, marico. ¿En serio? Ajá, y dime algo. ¿Están trabajando ustedes dos en esa fórmula? No, de hecho solo yo. También solo está jugando Sonic Dash y... probando de vez en cuando, porque de alguna forma fue. Sí, los dos estamos trabajando. Y cuando lo descubramos, se va a llamar Daniel Cola. Daniel Cola. Y dime algo, ¿cómo vas con eso allí? Las fórmulas. ¿Puedo ayudarte? ¡No toques! Ay, ok, está bien. Yo soy el único que se va a lucrar de este negocio. ¿Y Daniel? Sí, Daniel puede ser. Casi me mata, marico. Marico, se quedó sin batería. Esto ya no es divertido. Chao, Carlos. Espera, Daniel, no, espera. Si te vas, ¿quién demonios va a probar mi fórmula? No la voy a probar yo, ni que fuera estúpido. Búscate a otro, marico, ni que fuera estúpido. Espera, Daniel, pero puedes jugar Angry Birds, Angry Space, Angry Birds Space 2, Splashy Field, Flappy Bird, Papa Persaga, Ninja Fruit. Hay muchos juegos que puedes jugar. Yo solamente juego Sonic Dash. Bye. No voy a conseguir otro conejillo de indias rápido. ¿Qué tipo de sangre eres, Cristian? No, ni lo sueñes. Conmigo no. Demonios. No hay nadie más con el que pueda con... Un momento. Había una argentina que... Hola, Eli. ¿Qué haces? Ya puede servir. Da cara. Hi, hi, hi. Shiaase ga kitto. Hi, hi, hi. Utai dasu. Kagayaiteru. Kono kisetsu ni. Mune ga, mune ga. Okay, ya va. Entonces, el mejor vende siendo Rainbow Dash, ¿no? Rainbow Dash. No, bueno, mira. Al principio todos quieren ser Rainbow Dash y mariquera, bla, bla, bla. Así porque es medio lesbiana la cara. Pero la verdad, la mejor es Apulia. Apulia. Sí, Apulia. Ya, Vas a ser un buen fan de las mulas coloradas. Ustedes son justo los patéticos mis queridos amigos. Hace mucho tiempo que no los veo y estoy seguro de que están pasando por un muy mal momento económico. Chicos, yo sé que ustedes estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por dinero, pero no me refiero a ese tipo de cosas que ustedes ven. Solo necesito que me den una pequeña muestra de su sangre, con un frasquito pequeñito que llenen me será suficiente. Tienen que llenar este bote. Hasta el tope, por favor, sean generosos. Y luego los obligaré a tomar unas cuantas sustancias que ningún ser humano ha probado y probablemente los maten o les cause un dolor insoportable. De acuerdo, Carlos. Lo vamos a hacer.
hacer para llenar tanto? Digo, o sea, hacemos parkour y esa mariquera, pero no tenemos tanta sangre, ¿o sí? Bueno, la tenemos, pero yo no quiero sacar de mi sangre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llenar esta vez? Marico, ¿qué fue ese ruido? Woody, hola. Woody. Anda, Woody. Héctor, ¿estás pensando lo mismo que yo? Entonces, estamos pensando lo mismo. José, ese es negro, ¿verdad? Se tiene sangre suficiente para el pote y para sobrevivir. Dígale, Woody. No, como nada, se le da este pelito, ¿cuál? No, no, la Fundación Protectora de Animales nos buscaría rápidamente. Este perro está registrado. No es que esté el perro de la CIO, de los hombres de negro. No te explicaré cómo paró aquí, pero... ¿El EJ? Este perro está protegido por personas muy influyentes. Espera ya. Hay algo que no comprendo. Se supone que tú eres la protagonista y debes ser el centro de atención. Pero ¿por qué la otra siempre es popular? Siempre está con el meñique levantado. Marco, algún día entenderás esta serie de mulas coloradas. Algún día. Estimados socios, ¿ya tienen lo que les pedí? Sí, tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero ahí está. Excelente, excelente. Gracias a eso ustedes van a tener un insignificante 2% de mis ganancias. Pero está bien, está bien. Muy bien, muy bien, pero... Un momento. Yo les pedí sangre. ¿Por qué me dan una botella llena de algo negro? Bueno, esto... Es que tuvimos... ¿Cuáles las percances? Bueno, fue que le pedimos a José... Y quiso colaborar un poquito... Forma pacífica. Quiso colaborar un poquito con lo de la sangre. Con un 100% y bueno. Eso nos referimos con poquito. La sangre de negro es negro, ¿no? Por pacíficamente quisimos decir a la fuerza. Bueno, le dejamos en el hospital inconsciente. Nos hemos salido a él en un par de horas, pero... Ahí está tu sangre, no te importa. Ya va. Que la sangre de negro es negra. ¿Qué creen que soy estúpido? ¿Qué les pasa? Espera. O sea, tú eres racista, Carlos. Tú no quieres aceptar esa sangre porque es de negro. Eso es todo el problema. ¿Sabes qué, chico? Yo me voy a dejar. Voy a andar con racista como tú. Joder, diablo, mormón. Buenas noches, señor. Nos vamos. ¿Sabes qué? Se fue a ir a la mierda. No los necesito, me voy a hacer rico yo solo. A ver cómo lleno esto. Muchachos, ¿qué tal si hacemos un último regalo a Carlos? Le regalamos una canción. Voy a cantarla de Libre Soy, por el amor de Dios. No vayas a cantar la canción de Frozen, José. Libre soy. ¡Puta! Compañero Carlos, un mormón tan alto como la Torre Eiffel, con los cuadritos marcados como un saboy venezolano. Hoy te veo para extenderte la mano, hermano, pero ya te has ido, hermano. En un accidente de coca y mens, o aquella vez que los amigos del demonio te siguieron, o la vez en que el parkour te rompió los tobillos. Carlos, tú eres mi amigo fiel. Por ti yo pasé todas las materias y eso nunca lo olvidaré. Te gustaban los juegos online y aunque nunca me uní a tu clan, era interesante escucharte hablar. Ahora estás allá en el cielo mormón, sigue desarrollando programas desde allá. Buena suerte, compañero. Buena suerte, brother.
veces te confundía con una escoba, lo acepto. Yo te tengo que cantar, amigo, lo confieso. Hoy tu camino te llevó a otro sendero y otro destino. No es un adiós, este es un hasta luego, amigo. Te deseo mucha suerte allá en el cielo donde estás ahora. Te queremos, mamoncito. Coño, no vale ver, me aburre de... Como si fuera pa' acá, ¿no? Despido, compañero Carlos, un mormón tan alto como la... Hola. Saluda. No está grabando. ¿Te acuerdas de esto? Mira, Carlos te va a decir algo. Bondi, pon Splash, que te dirá algo. ¿Lo vamos a hacer? ¿Dónde está? ¿Por qué estás grabando eso? No sé. ¿Cómo? Eso es maricón. ¿Qué te juego? ¿Tú vas a ver el otro? ¿Cuándo? ¿Más tarde? En verdad lo estás jugando. ¡Maldito! ¡Me enterraste vivo! ¿Quién eres tú? Disculpa, ¿Carlos tiene un clon? ¿O tiene un hermano gemelo? Hola, mucho gusto. ¡Me enterraron vivo! Soy... No, tú no eres Carlos. Ya va. Este no era el entierro de mi amigo que se me dijo. ¿Quién es el rey del pan? ¿Quién? Ya. ¿De qué es el entierro? Michael Jackson, ¿no? ¿Michael Jackson? Claro. ¿Se murió Michael Jackson? Venezuela? ¿Se murió? ¡Verga! ¡Se murió Michael Jackson, weón! ¡Levántense! Buenos días, tortolitos. Así es como se tiene que despertar la gente. Me quedé un día de grabando. Es que hoy hay que despedirse de hoy. Un miembro. Mira, Caro, parece un zombie. Chica. A levantarse, señores, que se guarimba. Aquí sale a las calles la marcha, vamos. Sí, pero si algo más que venía a Carlos. Mi hermano me apoya tanto. ¿Quién fue el que dijo que si vamos a para las 5 de la mañana a hacer ejercicio? Una cosa así. La vida. Bueno, y así terminó Mega Blooper, que van a ver. Así tienen que despertar a sus amigos cuando se quedan en su casa tomando, así que se tienen que ir. Plum, plum, un poco de modazo, hasta unas patadas y chao. Con toda la calma se alarga la delicia de una expedición hacia tus cargas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo, sin trabajo sueltes el último botón, que son tan solo las 12 y no se escuchan voces. Solo percibo finos sonidos de voces. Y para cerrar la noche con broche de oro que te llevo al oído.